¿Qué es una progresión aritmética? Es una progresión que va creciendo conforme vamos sumando el mismo número, que se llama la diferencia. Una progresión tiene dos elementos: el primer término, que es el primer número de la lista, y la diferencia, que es el número que vas sumando para obtener los siguientes elementos de la lista. Por ejemplo, si yo te pongo esta lista, no hay que ser un Séneca para saber que el primer elemento es 2 y la diferencia es... ¿Cuál es la diferencia? 2. Si te pongo esta, diecinueve, veintitrés, el primer elemento es 3 y la diferencia es 4. La diferencia es restar cualesquiera dos elementos de la lista. ¿Vale? No tienen por qué ser siempre crecientes, ¿vale? Te puedo poner que el primer elemento es 5 y así. Entonces aquí el primer elemento es 5 y la diferencia es, puede ser negativa, menos 3, ¿vale? Porque lo que hago es ir restando 3, ¿ok? Entonces, hay una expresión que te da cualquier elemento de la lista, de la progresión, sabiendo qué elemento quiero saber. ¿Qué es esta? El elemento n de la lista es el elemento 1 más n menos 1 por la diferencia. Por ejemplo, si yo quiero obtener el elemento número 4 de esta lista, no, el 4 no, el 6. El elemento 6 será el primer elemento más 5 por la diferencia. ¿Vale? En este caso, el elemento 6 será el primero, que es 3, más 5 por la diferencia, que es 4. 4 por 5, 20, más 3, 23. ¿Vale? Bien. ¿Qué te van a pedir en los ejercicios? Pues voy a hacer un par de ejercicios ejemplificantes de lo que te pueden pedir. Primero me voy a inventar el primer término. Esto no te lo van a dar, esto es lo que te piden. Imagínate que te dicen que el primer elemento de una progresión aritmética es 5 y que el elemento 8 es 33. Y te dicen, calcula la diferencia. ¿Tú qué haces? Esto no lo sabes. Sustituyes en la fórmula, muy bien. A8 sería A1, que es 5, más 7 por la diferencia. Como sabes que A8 es 33, 33 es igual a 5 más 7 por la diferencia. Paso el 5 restando, me queda que 28 es igual a 7 por D, y paso el 7 dividiendo, y me queda que 28 partido 7 es D. O sea que D vale 4. Fácil, fácil. Pero pueden tener un poquito más de inquina contigo y decirte, te odiamos profundamente. Te vamos a dar, me la voy a inventar. En vez de darte el primero, te vamos a dar el tercero. Y además te vamos a dar el octavo. El octavo sería... Sería...
Y te piden el primer término y la diferencia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me lo como con papas o qué hago? ¿Qué hago? Voy a usar... ¿Eh? Sí, voy a usar esta fórmula. A3 sería A1 más 2 por la diferencia, ¿no? A3 vale 4, no tengo A1, no pasa nada. Ni tengo la diferencia, no pasa nada. Porque tengo otra fórmula que me dice que A8 es menos 6, es igual a A1 más D, perdón, 7 por D. N menos 1, ¿vale? Con esto tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjate que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Te acuerdas o no? Pues esto lo puedo hacer por reducción, ¿vale? Restando este menos este. Sería 4 menos menos 6 más 10. A1 menos A1 es 0 y 2D menos 7D es menos 5D. Así que de aquí saco que menos 5D es 10 y D sale menos 2, ¿vale? D sale menos 2 y A1 lo puedo sacar de cualquiera de las dos fórmulas, por ejemplo, de esta. ¿Vale? 4 igual a A1, que no lo sé, más 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 pasa aquí 4, 4 más 4, 8, así que el primer término es 8. ¿Cómo te ha quedado? Fría, pues te voy a quedar una fórmula nada más. Que es muy fácil. Que esto es lo que hizo el niño Gauss. Que hizo esto y se quedaron todos. Y yo, este niño hay que llevárselo por ahí. Este niño sabe mucho. A ver, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es el primer término más el término n por n partido 2. Por ejemplo, en esta progresión, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, quiero calcular la suma de los 7 primeros términos, ¿vale? Sería la suma de todos estos números. ¿Qué hago? Los sumo todos. Para pocos números me vale, pero cuando tenga muchos, puedo hacer esto. Voy a calcular a 7. A7 sería A1, que es 2 más n menos 1, 6, por la diferencia, que es 3. 20. Entonces, la suma de los 7 primeros sería el primero, 2 más el séptimo, 20, por n, 7, partido 2. Queda 22 por 3,5, que es, ¿cuánto es? 77, ¿no? Creo. Sí, rápidamente. Voy a sumar esto a ver si es verdad. 2 más 5, 7, 15, 26, 40, 57, 77. Toma ya. Pim pam, pim pam.